que me haya recibido también la llamada el joven abogado, catedrático, Jaime Caán, quien es uno de los aspirantes también fuertes para la Fiscalía Guerrero. Te saludo, licenciado Jaime, ¿cómo estás? ¿Qué tal, mi estimado amigo? Con el gusto de saludarte a ti y a todo tu auditorio, como siempre. Muchas pues, gracias. Pues bueno, pues 44 son los aspirantes, Jaime. Realmente sé que pues eres uno también de los que pues han preparado jurídicamente. ¿Qué esperas, licenciado, de esta, pues, de estos diferentes compañeros que también buscan esta titularidad? Pues yo creo que, tal y como lo ha mencionado el Congreso del Estado, nos apuntamos 44 compañeras y compañeros dispuestos a dirigir la Fiscalía General del Estado. Considero que todos hemos cubierto el perfil necesario y solicitado para poder ser el titular de la misma. Y ahorita yo creo que las y los diputados del Congreso están haciendo un serio análisis para poder definir quién puede ser la mujer o el hombre idóneo correcto que pueda servir a la ciudadanía mediante representando a la Fiscalía General del Estado. Ahora, Jaime, tú realmente pues eres un joven que pues te has ido preparando en esta situación. Vas a estar pendiente del llamado para comparecer y pues dar a conocer tu proyecto para pues esta representación que buscas. Sí, así es, en efecto. En el momento en que el Congreso del Estado nos haya llamado, pues todo aquel que aspira y que desea dirigir la Fiscalía tendremos que comparecer, tendremos que dar nuestro plan de trabajo, demostrar, dar nuestras razones, el por qué queremos dirigir la Fiscalía General del Estado, y tenemos la capacidad y la disposición de hacerlo sin ningún problema el día que se nos convoque. Sí, pues realmente yo creo que de los 44, pues realmente pues van a salir 10 los primeros. Estaremos atentos, licenciado Jaime Caán, que por cierto también universitario de corazón, ahí sale, y bueno, y conocimiento en materia jurídica, pues las ha sido pues realizando poco a poco, y esperemos que te vaya bien en esta, pues, esta decisión que van a tomar, y pues verte ahí en la terna, a ver qué destino tendrás, mi querido Jaime. Pues muchas gracias, mi querido Julio. Tal y como tú lo dices, Dios por delante, que la decisión que tomen las y los diputados, así como nuestra gobernadora, sea la mejor para el Estado, no para una persona, sino la mejor para el Estado. Y que en caso de que Dios y las y los diputados, así como nuestra gobernadora, lo decidan, pues vamos a servir con humildad, transparencia, pero sobre todo rectitud. Ok, Jaime Caán, joven abogado, por cierto, y talentoso. Estamos al pendiente. ¿Algo que desees agregar? No, pues agradecerte a ti, a todo tu auditorio, que nos permitan estos espacios de poder de alguna manera simplificada y sintetizada explicar nuestros motivos y razones por cuáles queremos dirigir la Fiscalía General del Estado. Guerrero es uno de los estados que merece mayor atención, pero sobre todo que merece mejores funcionarias y funcionarios que estemos dispuestos a servirle. Muchísimas gracias, bendiciones y un fuerte abrazo para ti y todo el auditorio. Sí, gracias, buen fin de semana, abogado. Bueno, gracias. Es el licenciado Jaime Caán, universitario, y pues bueno, es uno de los también aspirantes a ocupar, regreso contigo.